Todo muy claro, Francisco. Muchas gracias. Nada, vamos a silenciar todos el cuando estén hablando los demás para evitar cacofonías. Y si queréis empezamos ya. So, Yang, your floor is yours. Okay, thank you very much. Good day, everyone. My name is Yang Jiali. Today, I'm going to present my research named Directive Leadership Style, a Constructive Study of Chinese and French. This study is based on authentic interaction between a subordinate and supervisor in a team meeting in two discursive communities, which is in Taiwan and in France. Now, this is my order of presentation. First one, I want to mention that a vertical communication, which between a supervisor and subordinate, is interdisciplinary focus. Secondly, this study based on transcription research. And third one is the main finding of my research. And the fourth one is my proposition, which leads to culture values inferred leadership style in community. Now, I want to mention from a perspective of science and management, hierarchy can be described as in exchange information. For example, in a meeting, in a team meeting, this kind of exchange of information could be delivery of a strategy, business strategy of a company, and the inference of behavior of members. This member could be a subordinate. Inference mean in a team meeting could be the supervisor correct the working behavior or performance of a subordinate. And now a team meeting from perspective of ethical methodology is a routine social interactions. And this kind of vertical communication, the supervisor has a I'm not mean the absolute authority, but it has a much power to control not only space and time and even the organization. And this space and time can not only in about the venue and the time schedule, but also return speaking turn and the duration of speaking time. And now, if we talk, we see from this directive speech, which is a discourse of a director or supervisor from a pragmatic linguistic view, it is a directive speech. And furthermore, in some cultures, because not in every culture, this is why I'm presenting my study, it's not in every culture considered directive speech is a face retelling act. It's from culture to culture. Therefore, if you in your society, directive act is considered as a face retelling act, then you have to moderate your act in an implicit way. Therefore, your act will be indirect. And some cultures will directly to send your directive. And that's why I want to mention about national culture values and communicative adults, which will influence your leadership style. And some of those hierarchy individualism level implicit is some other research mentioned about cultural value. Later, I will re-mention it again. Now, I want to mention about my methodology of this research. This research is based on authentic team meeting, and we record in audio format, and all of the participants are native speaker. And now, how do I combine the corpus? That's why I have to select the utterance into a corpus. Then there's three criteria to select this utterance. First one is from the maxi purpose of a team meeting, that is a professional function of each role. And the second criteria is about the mini purpose of a speaker, that says a move of sequential of each role in the interaction. And the third criteria is about Chinese grammar and the French grammar
and some parable elements. Can all of these make into a corpus? Now, I just want to mention, what are we doing in a team meeting? I mean, in team meeting enterprise. Actually, the Directive Speech Act in my research can be categorized into three kinds. The first one is assessment the performance of team member. Team member here is subordinator. This is the first kind of Directive Speech Act. Second one is like a proposition, which supervisor propose some suggestions. Then the subordinator doesn't have to obey it. Maybe just a kind of consider giving him guide the direction. And third one is order. That means the subordinator almost he cannot have space to negotiate about this directive. Now let's see what a team meeting. First one, like I say, is a supervisor review the past what the performance of team member. This is two in the team meeting. No matter which language, what we are doing in the enterprise. The second one is the supervisor is focused on the present. Said that means he has provided a collective solution once he find the deficiency of subordinate when in his job performance. Then, for example, in this corpus, this is a French corpus. Please read the yellow column, right? Yellow line here. The directives. It's a directives, not the director. She asked his subordinate. He said, "Do you have enough stock?" Then this is kind of proposition. It's not necessary. You have the subordinate had to follow. Does he guide the subordinate to think about what he has done in his job performance? Then you can see the last line here. So what is promised to clients? What does it mean for delivery return? She does give an order directly, but she proposed a subordinate to think over his behavior. Okay, then third one is action for the future. That means the supervisor communicate internal strategy and information. And you can see from here, this is the first corpus is a French directives. I mentioned first thing we have to do is to offer free shipping because this is the company. Now they are going to start to do some promotion activities. So he said, okay, strategy wise, you have to do this. Second thing, we have to rework on the front page, something. And this kind of directives is older because subordinate cannot negotiate. He most only has space to confirm how to complete the demand of supervisor. And you can see from this the same thing, action for the future. In Chinese corpus, the supervisor is not his proposal. He lets me guide the subordinate to think over what is your strategy about ABC is the name of the company. He asks his subordinate to think over what to do. Okay, now I just want to mention about my main finding of my research. And from the structure of a conversation, you can see the first column, organization of turn taking. In Taiwan, this privilege also goes to a supervisor who has right on his exclusive for him to point to the next turn of speaking. But the same team meeting in France, everyone has a right to speak up without appointment. So this is the first observation. The second observation is about the allocation of speaking time. That means I find I choose a slot of time around 20 minutes where it's a very intensive interaction between, that is very strong discussion between supervisor and subordinate in two languages. And the result shows that in Taiwan, in Chinese, 80% of the time was taken by the supervisor.
However, in France, only 50% of time was taken by the supervisor, and the other subordinate, the person from the department, has more time to engage into the conversation. And you can see from the phenomenon, conversational phenomenon, these two columns also shows less, the power distance, the difference of power distance between two communities. And therefore, you can see that's why in French, there's more a phenomenon of overlapping or interruption between those two social roles. But in Chinese, it's less frequent. And now we see about the content of a discourse of this directive. Now we see in Chinese, the supervisor try to give his directive, no matter which kind, like assessment of a performance subordinate or proposition, is always in implicit way or in an ambiguous way. But in French, it's more directly, even provoking, the example you have seen, what is promise for the customer? It's provoke the subordinate to think over. And so the way is more direct. Elocutionary force in Taiwan is softer than in France. Now I give my provisional conclusion. I use You have 8 minutes. Yes, almost done. This is my last page. Quite comfortable. Okay. Yeah, thank you. So I use some indicator of cultural value, verify my findings, and also to verify the finding of the other research. For example, how you mentioned about Taiwan or Chinese culture and French culture belong to high context countries. The thing is the difference between those two cultures is situated at the level or implicit of message. And he doesn't give any example, but use my studies, I prove that effectively in Chinese, this implicit message is higher than in France. And secondly, I use the cultural value proposed by Hofstadter, mentioned that, but this one is very interesting because he's mentioned that the power distance in Taiwan is shorter than in France. He said Taiwan is 58 point, and French is 68 point. But according to my research and the research as well, who is also a researcher on the cultural value. Actually, Taiwan has higher, have more important power distance than in France. Then that's why I say use the constructive studies can verify the cultural value proposed by the other studies. And why I'm saying Taiwan has a more important power distance, not only in the structure of conversation, but also in the content of the discourse, because the supervisor always play like a patriarch, the father or teacher role, always in the vertical communication. However, in France, the directive, directives is more like mediator between the members or like a coach for accompanying their members or their subordinate. And I just want to mention the last part about control uncertainties. This is also mentioned by Hofstadter, but he doesn't give any much concrete example. Then I use the linguist data to prove that, not to prove, to certify that that truly in Asia culture we have more comfortable about uncertainty, and France has less comfortable about control uncertainty. By which indicator? By the business strategy, because in Chinese meetings, the supervisor always use a strategy with hypothetical expressions.
if you meet this way and you have to do so, it not give you very specific time and procedures. However, in French strategies, it always give you a very clear sample, steps, like I just mentioned to you earlier. First thing you have to do is, second thing you have to do is in 1 week or 2 weeks later, very specific time and schedule. And now this is my presentation. I have my presentation now. If you have any questions. Thank you very much. Very nice. Yeah. You can stop your presentation. Yeah, good. We have 5 minutes for questions. Well, I have a more than a question. I have a piece of advice. Yes, thank you. When you talk about the pragmatic linguistic analysis versus cultural values, obviously pragmatic is about interpretation, implicatures and things like that, and cultural values are more like knowledge shared by people. I would recommend that you have a look at the distinction between high context and low context cultures, which is in between the two, because it's by Bourdieu. Pierre Bourdieu, and he says that high context cultures are you need more context to get the interpretation that people want, because there is not so much trust between people in the culture, whereas low context cultures like Asian countries are more confident about what people share with them. And therefore, they don't need that much contextualization. So that's a piece of advice for future research. Okay. Excuse me. I think you're making a reverse. Yes. Okay. More questions? You can ask in the chat. You can share with us some questions for Yali Yang. I still have some couple of minutes for questions. It's a very interesting thing to talk about cultural values and leadership style, because very often we forget that that interactions in this kind of environment are very, very much culturally loaded, aren't they? Yeah, and most of all in about the business, a real authentic business interaction. It's very difficult to find out the resource. Mm-hmm. Yes, because I have been in this area. That's why I am interested in these studies. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, can you at the top of your screen, right below the squares of the people, you can see, you can find a message saying stop presenting or something like that? I don't know how. At the above your presentation. I cannot do anything. You cannot, you can move your mouse right below the squares of the people, assistants, at the top of the screen, right above your presentation. Yeah, I see it. A chat, right? Yeah, you should something like close presentation or stop presenting or something like that. Or I can do that myself. Like, okay. Anyway, doesn't matter. We're going to move on to the next presentation, which is by Sara Pistola and Iria da Cunha, called Los Géneros Textuales de la Administración en el Contexto Universitario, el Punto de Vista de los Estudiantes del Ámbito Jurídico. Voy a hacerte, ¿quién va a presentar? ¿Paulina? Yo, Sara Pistola. Sara Pistola, ok. Te voy a dar el papel de presentadora. Gracias. Y deberías tener ahora abajo la posibilidad de compartir. Sí. Vale. Sí, se ve perfectamente, sí. De acuerdo. Esperamos 2 minutos porque tu presentación es ahí media. Vale, fenomenal. Empezamos.
Iria, puedes hablar también si quieres, ¿eh? Iria. No, yo hoy le dejo todo el paso a Sara, que es Hoy toda la responsabilidad a Sara, ¿no? Toda la responsabilidad porque es parte de su tesis doctoral, entonces también que ella exponga los avances. No, que quería especificar que solo uno presenta, pero pueden hablar más personas. Vaya. Gracias, Francisco. Sí. Bueno, pues si quieres empezamos ya, Sara. Cuando me digas. Sí, pues cuando quieras. Vale, perfecto. Pues empezamos entonces. Pues como comentaba Iria, les voy a presentar los avances en mi tesis doctoral. Hemos titulado esta comunicación Los géneros textuales de la administración en el contexto universitario, el punto de vista de los estudiantes del ámbito jurídico. Antes, antes de comenzar con la comunicación, voy a presentarles el índice, que consta de estas cinco partes: la introducción, el estado de la cuestión, la metodología, los resultados y las conclusiones y líneas de trabajo futuro. Comenzamos por la introducción y, en primer lugar, me gustaría hablarles del contexto en el que se enmarca esta comunicación. Y, por un lado, se enmarca en el proyecto de investigación nacional Tecnologías de la Información y la Comunicación para la e-Administración hacia la mejora de la comunicación entre administración y ciudadanía a través del lenguaje claro, que está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cuya investigadora principal es Iriada Acuña. Además, por otro lado, esta presentación también se enmarca en mi tesis doctoral, que está asociada al proyecto de investigación TICE Admin y a la UNED por un contrato predoctoral FPI, que tiene como título provisional la enseñanza del derecho administrativo a través de sus géneros textuales y como codirectoras a Iriada Acuña y a Susana Viñuales. Una vez enmarcado el contexto de investigación de esta comunicación, le presento los objetivos. En primer lugar, queremos observar si en la UNED se aborda la escritura de los géneros textuales redactados por la administración y dirigidos a la ciudadanía en los estudios sobre derecho administrativo. En segundo lugar, tendríamos el objetivo de determinar cuáles son estos géneros redactados por la administración y dirigidos a la ciudadanía, cuáles de ellos son más difíciles de redactar para los estudiantes. El tercer objetivo sería establecer cuáles son las dificultades lingüísticas con las que se encuentran los estudiantes al redactar estos géneros. Y el cuarto objetivo es determinar el interés de los estudiantes en cursar una asignatura o curso universitario relacionado con la redacción académica de textos administrativos. Pasamos ahora al estado de la cuestión y lo que queremos decir muy brevemente es que el discurso de la administración ha sido, y los textos prototípicos del discurso de la administración han sido objeto de diversas investigaciones a lo largo de los últimos años. Y, en general, estas publicaciones están de acuerdo en que el discurso de la administración es arcaico y necesita de un proceso de modernización. En este sentido, en el año 2012, el Ministerio de Justicia español publicó un informe en el que se decía que un 82% de los ciudadanos encuestados creían que el lenguaje jurídico era difícil de entender. Estos datos se corroboraron en el año 2020 en un estudio de Prodigioso Volcán en el que se decía que un 78% de los textos administrativos no son claros. Asimismo, tal y como afirma Cabré, los textos especializados, como los propios del ámbito de la administración, tienen unas características propias que hacen que resulten que haya dificultades de redacción. Por todo esto, algunos autores, como Carlino, abogan por integrar la escritura de textos académicos o de textos profesionales con fines académicos
en la enseñanza, en los procesos de enseñanza de las distintas disciplinas. En el ámbito jurídico destacamos aquí dos de los diversos estudios que hay sobre este tema. Destacamos uno de Taranilla y Yúfera del año 2012, en el que abordan la composición de textos argumentativos y narrativos en el ámbito jurídico. Y también destacamos uno más reciente de Meza, Castellón y Gladick, en el que se identifican problemas de escritura de estudiantes de derecho a través de un análisis de corpus. Pasamos ahora a la metodología y nuestra metodología consta de 5 fases. En la primera fase determinamos el colectivo en el que se centra nuestro estudio, que son los estudiantes matriculados en la UNED en el curso 2020-2021 en los grados que les indico aquí, el grado en Derecho y el grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. En el caso del grado en Derecho son algo más de 19.000 matriculados y en el grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas algo más de 3.000. Se seleccionó este colectivo porque lo considerábamos suficientemente amplio y porque en estos dos grados se imparten típicamente asignaturas sobre derecho administrativo. En la segunda fase se recopilaron y seleccionaron los géneros textuales redactados por la administración y dirigidos a la ciudadanía. En este artículo que les dejamos en pantalla, que está aceptado y pendiente de publicación en la revista GenYDret, se detalla todo el proceso que seguimos para recopilar y seleccionar estos géneros textuales. Lo he resumido aquí muy brevemente. Lo que hicimos fue realizar una revisión exhaustiva de la bibliografía publicada en España, en la que se enumeraban y clasificaban textos del ámbito de la administración. Se hizo una lista con todos los textos que se citaban en esas obras, y a esa lista se le aplicaron 6 criterios de selección. Una vez seleccionados esos géneros textuales, esa lista final, se clasificaron en función de su emisor y su receptor en géneros redactados por la administración y dirigidos a la ciudadanía, géneros redactados por la ciudadanía y dirigidos a la administración o géneros redactados por la administración y dirigidos a la propia administración. De ahí obtuvimos esta lista de 25 géneros redactados por la administración y dirigidos a la ciudadanía. En la tercera fase de la metodología diseñamos una encuesta para obtener toda la información que planteamos en los objetivos y para ello nos basamos en este estudio que les indico aquí de Dacuña y Montané del año 2019, en el que se elaboraron también unas encuestas para detectar los géneros más frecuentes y más difíciles de escribir por parte de varios colectivos de varios ámbitos especializados. Y adaptamos esas encuestas a los estudiantes de Derecho Administrativo. Con lo cual, obtuvimos estas 6 preguntas. Las 4 primeras son preguntas de opción múltiple en las que los alumnos pueden marcar los géneros textuales que consideren de la lista que les proporcionamos. Además, incluimos la opción otros por si el alumno quiere incluir algún género que nosotras pues, no habíamos tenido en cuenta, pero que ellos han visto que se mencionan en el aula, se abordan con detalle o los han tenido que redactar. La quinta pregunta también es una pregunta de opción múltiple y el estudiante tiene que marcar dentro de una lista de posibles dificultades de escritura extraída del estudio de Dacuña y Montané. Esta es la lista de dificultades, saber la estructura específica que debe incluir el texto, usar el vocabulario adecuado, las tienen en pantalla. Y la última pregunta es una pregunta dicotómica en la que el estudiante simplemente debe contestar si le interesaría cursar este tipo de asignatura o curso o no.
En la cuarta fase de la metodología se envió la encuesta, se hizo llegar a los estudiantes a su cuenta de correo de la UNED a través del sistema de encuestas institucionalizado de la universidad que administra la Oficina de Tratamiento de la Información y se les marcó un periodo de respuesta de 14 días, del 3 al 16 de noviembre del año 2020, del año pasado. Y por último, en la quinta fase, se analizaron los resultados. Finalmente, contestaron a nuestra encuesta un total de 1.295 estudiantes. Vamos a ver entonces estos resultados con más detalle, desglosados en función de los cuatro objetivos de investigación. En primer lugar, en cuanto al objetivo 1, nos preguntamos si en el marco de estos grados seleccionados en la UNED se aborda la escritura de los géneros textuales redactados por la administración y dirigidos a la ciudadanía. Para eso se examinaron los resultados de las tres primeras preguntas de la encuesta, que son los que se reflejan en este gráfico. Como se puede observar, concluimos que estos géneros sí que se abordan en el marco de las asignaturas de Derecho Administrativo. No sé si ha habido algún error. No, ¿verdad? Continúo. Y se abordan la escritura de estos géneros tanto de forma teórica, porque son mencionados o abordados con detalle en el aula, o tanto de forma como de forma práctica, es decir, porque se redactan dentro del contexto universitario. Para fijarnos, disculpad, para fijarnos un poco mejor en los datos, hemos hecho esta tabla con los cinco géneros que se mencionan, se abordan y se escriben con mayor frecuencia. Y al hacerlo, hemos visto que hay cuatro géneros textuales que se repiten en las tres columnas, es decir, que se mencionan, se abordan con detalle y se escriben en el aula frecuentemente, que son la resolución, la notificación, el contrato y el acta. 5 minutitos. Vale, perfecto, gracias. Y, sin embargo, tenemos dos géneros textuales que se mencionan y se abordan con detalle, sin embargo, no se escriben en el aula. He dicho dos, no son dos, es uno, es el reglamento, mientras que hay un género textual que se escribe con frecuencia, que es el informe, pero que no se menciona ni se aborda con la misma frecuencia. Además, nos gustaría resaltar que en el apartado otros de la pregunta 3, los estudiantes manifestaron que un 4% de los estudiantes, 4,6, manifestaron que nunca habían tenido que redactar ningún texto en las asignaturas de Derecho Administrativo. En cuanto al objetivo 2, queríamos determinar qué géneros textuales son más difíciles de redactar para los estudiantes y además nos parecía interesante contrastar los datos obtenidos sobre géneros difíciles de redactar con los datos obtenidos sobre los géneros que se redactan, que se redactan en el aula. Y en este gráfico se pueden ver ese contraste, esos resultados. Además, para pormenorizar en los datos, hemos reunido aquí de nuevo los cinco géneros que más se escriben en el aula y que son más difíciles de escribir, en opinión de los estudiantes. Y de nuevo hemos visto que hay tres géneros textuales que se escriben con frecuencia y que resultan difíciles de escribir, que son la resolución, el contrato y el informe. Mientras que hay dos géneros que se escriben con frecuencia, que son la notificación y el acta, pero que no resultan especialmente difíciles de escribir. Y dos géneros que resultan difíciles de escribir, especialmente de complicados, pero que no se escriben con frecuencia. En cuanto al objetivo 3, queríamos establecer cuáles son las dificultades lingüísticas con las que se encuentran los estudiantes al redactar este tipo de textos. Y observamos que hay tres dificultades que son las más comunes
y que están por encima del 50% de respuestas, que son saber la estructura específica que debe incluir el texto, usar el vocabulario adecuado y decidir el contenido que debe incluir. Por último, en cuanto al objetivo 4, casi un 90% de los estudiantes dijeron que estaban interesados en cursar una asignatura o curso universitarios relacionados con la escritura de los textos administrativos. Por lo tanto, y pasamos ya a las conclusiones, concluimos que los géneros textuales de la administración sí que se abordan en el contexto de los estudios de grado analizados, aunque más a menudo como contenido teórico que como objeto de escritura. Además, hemos identificado los géneros más difíciles de redactar y los que se redactan con más frecuencia, y también las dificultades de escritura con las que se encuentran los estudiantes. Además, como decíamos, hemos determinado que casi el 90% de los estudiantes encuestados, a casi el 90% les gustaría cursar una asignatura o curso sobre escritura de textos administrativos. En cuanto a las líneas de trabajo futuro, creemos que los resultados de esta investigación podrán ayudar a mejorar los planes de estudio de las universidades españolas en el ámbito jurídico, y en nuestro caso queremos utilizarlos para analizar las características de algunos de los géneros detectados en la encuesta y luego utilizar toda la información recopilada para elaborar una propuesta didáctica de derecho administrativo en el marco de la corriente de escritura en las disciplinas, y además también vamos a valorar la posibilidad de incorporar algunos de estos géneros analizados en el sistema Artext, que es el primer redactor asistido para el español que ayuda a redactar géneros textuales de distintos ámbitos especializados y del cual les dejamos aquí el enlace. Y nada más, muchas gracias por su atención. Les dejamos nuestros correos electrónicos y la cuenta de Twitter del proyecto por si nos quieren seguir también. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación, que además es muy interesante porque además es una ponencia que realmente se aplica a lo que es, solemos decir, transferencia a la sociedad, ¿no? En nuestras investigaciones que pueden realmente ayudar a muchas personas a dilucidar lo que los textos, estos textos tan crípticos comunican, ¿no? Y es una cosa de mucho interés. Realmente hay solución para esto, porque en España es que realmente, por ejemplo, las sentencias judiciales, uno sabe si ha ganado el pleito o no lo ha ganado. Al final es triste, pero es así. Pero bueno, este tipo de estudios van en la dirección adecuada, creo yo. Tenemos un par de minutos para alguna pregunta por el chat, si queréis, sobre esta ponencia interesantísima, sobre estos textos administrativos de la administración. ¿Es así en todos los países? Supongo que sí, en todos los países será igual. En España es un horror, pero supongo que en todos los países serán más o menos iguales, ¿no? De crípticos, de difíciles de entender. Habría que hacer, desde luego, muchos cursos de suavización terminológica, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay una corriente, ¿no?, generalizada, el plain language, que está presente en muchísimos países, así que supongo que sí, que será también generalizado. También en farmacia, por ejemplo, en las farmacéuticas, en los prospectos, ¿no? Que uno no sabe realmente para qué sirve la pomada, para qué sirve la... O sea, que hay todo un trabajo por hacer ahí en dulcificar, entre comillas, el discurso administrativo, empresarial, etcétera. Sí. ¿Alguna pregunta de alguien para Sara? A ver, Luis parece que tiene algo que decir. Pues no lo sé. O si no, que active el micro, lo diga, porque nos queda poco tiempo. Bueno.
Pues nada, parece que no. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades por esta presentación y es que es un momento, 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 te voy a, espérate. Ya puedes hablar, Luis, pregunta. Gracias, doctor. Sí, es que estaba, no podía activar el. Sí, no, te tengo que dar permiso yo. Gracias. Simplemente quería comentarle a las compañeras, Sara Pistola y Irina Acuña, una excelente investigación, les felicito. Les quería comentar que tuve una experiencia similar en Venezuela. En Venezuela hicimos una investigación como la que ustedes están proponiendo, más o menos en el año 2005-2006. Y de esa experiencia, claro, eso originó también una propuesta tipológica pragmática textual del discurso organizacional que finalmente fue aprobado por consejos universitarios en algunas instituciones de educación superior y fue muy, muy importante porque los estudiantes realmente de estas facultades de administración, economía, empezaron a verse más, a sentir más motivación, más interés por el discurso organizacional a través de criterios pragmáticos. Entonces, simplemente quiero decirles que es necesario, ¿no? Veo que los jóvenes dicen que tienen dificultades muchas veces porque hay un enfoque excesivamente teórico, pero realmente para poder manejar estos talleres, diría yo, talleres de redacción organizacional, la experiencia fue muy positiva, ¿verdad? A través de estudios de rasgos sociopragmáticos en esos documentos. Y así ellos lograron trabajar de manera más estratégica la comunicación, tanto interna, protocolaria, incluso se llevó la experiencia a través de esa tipología pragmática al caso de la oralidad. Y no llegamos a avanzar hasta el punto que ustedes intentan de la parte de jurisprudencia también, pero es mucho lo que se puede trabajar en cuanto a las demandas, contrademandas y a los juicios orales, también con esa misma estructura de pragmática textual. Era un comentario, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien, vale. Eva, ¿tenías algún comentario que hacer? Eva. ¿Puedo hablar? Pues se me... ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Fenomenal. Muchas gracias. Nada, simplemente quería darles la enhorabuena, felicitar a las dos porque son compañeras mías, son magníficas, extraordinarias, por una ponencia muy, muy buena, además interesantísima. Como has dicho, Paco, la verdad que es complicadísimo. Para mí lo más difícil, y ellas lo saben porque se lo he comentado a las dos, es hacer accesible un discurso especializado sin utilizar terminología técnica. Es complejísimo, claro, porque claro. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si no Eso utilizas verdad. Terminología técnica, puede inducir a confusión. Y estás intentando explicar algo, utilizar una paráfrasis puede ser peor. En fin, es muy complicado, es muy complicado. Y sí, es, sí, pero al mismo tiempo necesario. Eva. Sí, y además, como has comentado, Paco, en los países anglosajones van muchísimo más avanzados, lo ha comentado Sara también, van mucho más avanzados que sí, nosotros. Sí, sí, sí. Pero sí. No solo en eso, sino incluso los artículos de investigación de nuestro sí. campo. Sí, que sí. Acuérdate que, excepto la época de Enrique Alcaraz, que nos inculcó lo de escribir claro, sí, aquí la tendencia era que cuanto más difícil, mejor investigación es. Cuanto menos se entendía, mejor. Bueno, y además yo creo que en en España además hay una tradición que yo creo que los sí, especialistas de García del Río, Alvarejo, utilizar, de esa gente. Sí, sí, y les gusta utilizar un lenguaje críptico para entenderse sí, entre sí. ellos. Y eso es muy difícil claro. acabar con ello. Bueno, en fin, nada más, no enhorabuena otra mucho vez. Más. Nada. Y gracias, gracias Eva por tu comentario. Gracias a y vosotros. Vamos a seguir porque nos vamos un poco ya pasado de tiempo. Ahora va a compartir. Paulina, ¿vas a compartir tú? Sí, yo voy a compartir pantalla. Vale, pues espérate, te cambio, espérate, te tengo que cambiar de función para que puedas compartir. Ahí está, creo. Ahora podrías poder compartir abajo. Perfecto. Vale, sí, ya aparece. ¿Ahí se ve? Sí, bueno, sí, lo se ve pongo también. En modo presentación, ¿no? Modo presentación y ya está. Eso es. Ya está, perfecto. Ahí está. Sí. Bueno, cuando me diga Francisco. ¿Sí? Vale. Ya, cuando quieras. Vale, gracias.
Bien, buenas tardes a todos, a todas. Voy a presentar el trabajo que tiene el título que aparece aquí, junto con mis compañeros Fernando Lillo Fuentes y Felipe González Catalán. El trabajo se titula Análisis léxico de textos profesionales producidos por estudiantes de Derecho y Medicina y es un estudio descriptivo. Lo primero que tengo que mencionar, y es algo que creo que todos sabemos, que la producción de textos académicos en la educación superior es una tarea sumamente compleja. Se ha dicho que es una de las actividades más difíciles que tienen que enfrentar los estudiantes durante su paso por la educación superior. De hecho, hay varias investigaciones que evidencian precisamente las dificultades que tienen los estudiantes para producir textos durante su formación universitaria, y esto incide en que muchos de ellos se retrasen, reprueben e incluso finalmente deserten de su carrera universitaria. Esta dificultad aumenta mucho más cuando la tarea es producir textos propios del desempeño profesional, como son los textos que abordamos en esta investigación. ¿Cuáles son estos textos? Por ejemplo, en el caso de derecho, cuando un estudiante tiene que producir un testamento, un contrato, una demanda, como un ejercicio académico, pero es parte de su desempeño profesional. O como todos estos textos que nos mencionaba Sara también durante su presentación, ¿no? En el caso de medicina, una ficha clínica, por ejemplo. La producción de este tipo de texto es mucho más compleja para los estudiantes porque implica el manejo de la disciplina en al menos tres niveles, ¿no? El discursivo, el nivel textual y el nivel léxico. De estos tres niveles, en esta investigación, nosotros nos hemos quedado con el nivel léxico particularmente. El nivel léxico, decimos que es sumamente relevante y sumamente complejo también, a propósito también del comentario que se hacía recién sobre los textos jurídicos, ¿es cierto? El nivel léxico es uno de los más difíciles de abordar, precisamente porque es una de las características propias del discurso especializado, es fundamental en la escritura, en las características, en la producción de textos especializados. ¿Por qué? Porque estos textos especializados presentan características globales que se asocian con marcas lingüísticas específicas o con indicadores léxicos concretos. ¿Ya? Por ejemplo, como dice Iria Dacuña en una publicación, aprovechando que Iria está acá, la concisión se podría asociar, por ejemplo, al uso de siglas, la impersonalidad se podría utilizar a través de la voz pasiva, por ejemplo. Entonces, todas estas características hacen que este nivel sea especialmente complejo, sobre todo para estudiantes en formación. Desarrollamos esta investigación precisamente porque, a pesar de la importancia de la producción de textos, de la dificultad que reviste la producción de textos especializados y el nivel léxico en particular, no encontramos investigaciones que aborden desde el punto de vista léxico, ¿cierto?, que describan los textos que son de tipo profesional, pero producidos por estudiantes de Derecho y Medicina durante su formación de pregrado. Felipe va a bueno, continuar con los métodos. Gracias, Paulina. Dar respuesta a este vacío que nosotros hemos definido en la investigación, el objetivo que hemos propuesto para el desarrollo de este estudio tiene que ver con describir los rasgos léxicos de los textos profesionales con fines académicos producidos por estudiantes de Derecho y Medicina. Dado que no dimos cuenta de que efectivamente existan estudios relacionados con los textos especializados producidos por estudiantes de estas disciplinas, es que nuestro estudio se enmarca o se trata de un estudio de carácter exploratorio descriptivo. En particular, nosotros trabajamos con una muestra, TEPROFAC. Esta muestra, este corpus está compuesto por dos subcorpus, TEPROFAC D, que está compuesto por 65 textos de derechos, entre los que encontramos géneros como el testamento, la contestación a demandas, el contrato y otros. Y en particular, este subcorpus está compuesto por 540.246 palabras. Y por su parte, en el caso del subcorpus de medicina, contamos con 58 textos que particularmente corresponden a géneros como la ficha clínica y el estudio de familia. En total, entre digamos, ambos subcorpus,
estos formularios fueron recogidos en particular en dos universidades regionales en Chile y que pertenecen al Consejo de Rectores, que es una agrupación de universidades, digamos, que tienen relación con el Estado de Chile. En particular, el análisis, y tomando un poco lo que ya decía Paulina, que realizamos, consideramos aspectos como la terminología, las colocaciones, los tiempos verbales, los marcadores de subjetividad, siglas y abreviaturas, por las razones que ya Paulina había mencionado. Para poder hacer el análisis específico de estos rasgos, es que utilizamos distintas herramientas que nos permitieron cumplir con el propósito del estudio ya declarado. En el caso de las colocaciones, los tiempos verbales y las marcas de subjetividad, trabajamos particularmente trabajamos con un análisis semiautomático empleando SINLP, que es este procesamiento del discurso, este procesamiento del lenguaje natural mediante una herramienta siguiendo los lineamientos del trabajo realizado por Crossley, Allen, Kyle y McNamara en el 2014, y también apoyados por la plataforma de análisis cuantitativo de textos, que es la plataforma PACTE. En particular, en el caso de el trabajo que hicimos con PACTE, nos focalizamos en las colocaciones, y en esto fuimos viendo cómo en el fondo se iban posicionando, se iban realizando estas distintas combinaciones más prototípicas dentro de los textos analizados de las categorías gramaticales presentes, y utilizamos particularmente, trabajamos con trigramas de POS, dado que estos trigramas permiten obtener o permiten dar cuenta de una representación más precisa y confiable de la conformación del texto. Así también, en el caso, digamos, de estas colocaciones que eran más prototípicas, fuimos siguiendo, en el fondo, la evaluación de la prototipicidad, de acuerdo a la escala propuesta por Venegas, Zamora y Galdames, que en el fondo está compuesta por cuatro niveles, las que de carácter prototípicas, ¿no es cierto?, las que son optativas frecuentes, optativas e infrecuentes. Así también realizamos el análisis de la terminología utilizando la herramienta TermOut, que nos permitió reconocer aquellos términos que eran más prototípicos de cada una de las disciplinas. Y en el caso de las siglas y de las abreviaturas, como consignamos en la lámina, utilizamos hicimos un análisis manual en particular, y en este análisis manual fue realizado por un equipo de expertos que fueron evidentemente capacitados de acuerdo a una serie de criterios metodológicos previamente, como la definición y socialización de criterios. Esto hubo un trabajo de prueba y después hubo una comparación de los resultados obtenidos por estos distintos, ¿verdad?, las distintas personas que conformaban este equipo. Y finalmente, como para proporcionar datos más específicos respecto de las siglas y abreviaturas, utilizamos la fórmula clásica de Type Token Ratio para la medida de diversidad léxica. Ahora le cedo la palabra a Fernando. Bueno, con respecto a los resultados, vamos a comenzar primero con la densidad terminológica, y tenemos un gráfico acá que en este caso en el plano horizontal está nuestro corpus de texto y en el plano vertical tenemos la densidad terminológica propiamente tal. En color beige se nos presenta medicina y en color azul se presenta en este caso derecho, por lo que podemos evidenciar que derecho utiliza mayor densidad terminológica, que es algo que se estaba hablando de hecho en la ponencia anterior. Efectivamente, derecho utiliza muchísima densidad terminológica a diferencia de lo que sucede con medicina, y una posible explicación que nosotros le damos a este fenómeno, específicamente que los estudiantes de derecho suelen utilizar en primera instancia formularios ya establecidos y que son escritos por, en este caso, sus profesores, que son especialistas en el ámbito, y por lo tanto mucha de esa terminología que el estudiante está empleando proviene de este profesor.
y a su vez que en derecho se produce un fenómeno específico, que es el uso, en este caso, de expresiones fijas o formulaicas. Por lo tanto, estas expresiones fijas y formulaicas contienen mucho tecnolecto, lo que hace que la densidad terminológica sea mucho mayor en derecho que, en este caso, medicina. A su vez, en derecho se apreciaba que existen diferentes géneros discursivos prototípicos en torno a la mayor densidad terminológica, así como a la menor densidad terminológica. A diferencia de lo que pasaba con medicina, donde más bien dependía de la expertise de este escritor con respecto al uso de la terminología. Así en derecho, entonces, por ejemplo, existían con mayor prototipicidad de densidad terminológica, el recurso de protección, la respuesta al proyecto de contrato colectivo de trabajo, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y el proyecto de contrato colectivo de trabajo. A diferencia de los que tenían menor densidad terminológica, que por ejemplo en este caso era el incidente, el borrador de oficio y la solicitud de medida cautelar. Con respecto a las colocaciones, la más prototípica que se utilizaba y que a su vez es prototípica en ambos casos, es la preposición más un artículo definido singular femenino y un sustantivo singular femenino. Esta es prototípica en ambos casos. Aquí nos gustaría destacar que en derecho, nuevamente, las colocaciones son mucho más estables que en medicina, lo que también hablaría de estos formularios que habíamos mencionado y también estas expresiones formulaicas que se dictan bastante y se utilizan seguidamente en la disciplina. Con respecto a las siglas y las abreviaturas, en este caso, en medicina, aquí ya cambiamos, si nos dimos cuenta anteriormente, en los dos casos anteriores, derecho era el que tenía mayor prototipicidad en eso, a diferencia de lo que sucede ahora con las siglas y las abreviaturas, donde en medicina se utilizan mucho más siglas y abreviaturas, y aquí retomo algo que mencionaba Paulina, que había citado a Vacuña específicamente, respecto a la concisión que se utiliza en los textos de medicina. En honor al tiempo que requiere para escribir un texto de medicina y la concisión propiamente tal que este requiere, se utilizan muchas más siglas y abreviaturas. Con respecto a las siglas, específicamente en derecho que se utilizan, ellas hacen alusión a los vocativos, por ejemplo, su señoría, vuestra señoría. Y resulta interesante este caso porque son pocos los textos en el corpus que tenemos donde se podría apelar a este vocativo. Por lo tanto, eso quiere decir que en la mayoría de los textos que se emplea se debe usar de forma muy, muy prototípica para que se den estas frecuencias que tenemos en el corpus. En el caso contrario de medicina, sucede que se asocian a enfermedades propiamente tal estas siglas. Con respecto a las abreviaturas, en derecho se utilizan mucho las abreviaturas que hacen alusión a partes del texto, en especial a partes de leyes, y sobre todo en géneros asociados donde se hace un llamado a la ley. Y en medicina se utiliza mucho para medidas, por ejemplo, miligramos, etc. Con respecto ahora al uso de las marcas de subjetividad, aquí se evidencia una diferencia bastante importante entre lo que sucede con el uso de marcas de subjetividad en derecho y en medicina. Por una parte, en derecho la más prototípica son los modalizadores epistémicos asertivos que se utilizan cuando se hace alusión. Minutos, ¿eh? Vale, gracias. Cuando se hace alusión a la ley específicamente. Por eso aquí pusimos un ejemplo que es indudablemente. Y en medicina lo que sucede es que se utilizan mucho más, prototípicamente, los contraargumentativos. Y una posible explicación a esto es que en medicina, sobre todo los estudiantes, utilizan mucho una especie de técnica donde van presentando una hipótesis, luego otra hipótesis, y van contraargumentando la hipótesis hasta quedarse con la enfermedad, en el caso del ejemplo que estoy dando, que sería la que tendría, por ejemplo, el paciente. Por lo tanto, predominarían estas marcas de subjetividad. También se evidencia que los digresores no aparecen en el corpus de medicina y aparecen muy pocas veces en el corpus de derecho. Y finalmente, con respecto al uso de los tiempos verbales, en los tiempos verbales la verdad no existían diferencias significativas entre medicina y derecho. Ambos
tienden a utilizar la tercera persona singular del modo indicativo, sí se apreciaba una pequeña diferencia en el uso del pretérito, que por ejemplo en derecho se tiende a utilizar mucho el pretérito simple, que tiene que ver con la evidencialidad, a diferencia de lo que pasaba con medicina, donde se tendía a utilizar mucho más el pretérito compuesto. Respecto al uso de esta tercera persona singular, en derecho se empleaba el 67% de los casos, mientras que en medicina se utilizaba en un 97% de los casos. Y en esta forma nosotros pensamos que una posible explicación tiene que ver con la polifuncionalidad en realidad que tiene el modo indicativo y la tercera persona singular al ser elementos de carácter no marcado. Esa es la palabra, Paulina. Gracias, Fernando. Para terminar, solamente algunos comentarios finales. Los resultados que nos mostró Fernando, como él evidenciaba, han permitido establecer diferencias y similitudes entre las disciplinas estudiadas a partir de los rasgos léxicos que investigamos. Por ejemplo, la terminología, las siglas, las abreviaturas y los marcadores de subjetividad efectivamente marcan diferencias entre disciplinas, mientras que los tiempos verbales y las colocaciones no lo hacen. En este sentido, creemos entonces que la naturaleza de cada disciplina finalmente se ve reflejada en las características léxicas de los textos que producen los estudiantes que hemos analizado en esta oportunidad. También, como mencionaba Fernando, creemos que el método de trabajo que se utiliza en cada disciplina determina el uso de ciertos rasgos léxicos, lo que mostraba, por ejemplo, Fernando con las marcas de subjetividad. El hecho de que en medicina se utilice esta técnica del diagnóstico diferencial, que consiste en asociar ciertos síntomas a ciertas enfermedades y luego con exámenes o procedimientos ir descartando alguna de estas posibilidades, podría explicar el uso de marcadores contraargumentativos, por ejemplo. En cambio, en derecho, la alta presencia de marcadores epistémicos asertivos podría deberse precisamente a las exigencias de las disciplinas. Como dice Carretero en el 2015, por ejemplo, en derecho, toda la información que se integra en un escrito no debería expresarse, no debería incorporarse a través de expresiones de incerteza, porque si no, estos textos carecerían de validez jurídica, lo que podría explicar este resultado. Y finalmente, solamente para mencionar una de las proyecciones que tenemos con este trabajo, nos gustaría ahora hacer este mismo análisis, pero considerando la variable género discursivo. Creemos que eso nos puede dar información mucho más precisa sobre las características de los géneros que escriben los estudiantes tanto en derecho como en medicina. Muchas gracias, les dejamos nuestros correos electrónicos y también la página de nuestro grupo de investigación por si quieren revisar con mayor detalle este trabajo u otros que hemos realizado. Gracias. Muy bien, muchas gracias por este interesantísimo trabajo en el que vemos con claridad la correspondencia entre las disciplinas y las evidencias léxicas que luego se producen en los diferentes textos, que es una cosa muy interesante. Ahí tenemos tiempo para un par de preguntas, si queréis alguien hacer algún comentario o incluso activar el micro si queréis y hacer una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Eva, no, ¿no? Tengo aquí una interrogación, no sé si de antes. No, no, vale. ¿Alguna pregunta por el chat? Eso es un trabajo en progreso, ¿no, Paulina? Lo que estáis haciendo. Este trabajo... Está terminado esta parte del análisis del nivel léxico, pero pertenece, claro, a un proyecto mayor que si bien está concluido, aún tenemos muchísimos datos por explorar, así que en ese sentido sí, ¿utilizáis herramientas de corpus, software de corpus para el análisis? Sí, Felipe tal vez puede comentar, responder esa pregunta. Sí, ¿de qué trata de esa parte? Sí, no, de hecho, para tal como lo mencioné en el, digamos, en el apartado del método, señalamos que, por ejemplo, para lo que dice relación de los rasgos, como por ejemplo tiempos verbales, los marcadores de subjetividad, se utilizó este análisis semiautomático, empleamos SINLP, y para efectos de lo que dice relación con las colocaciones, empleamos PACTE y en particular trabajamos con los
con los trigramas de POS. Y ahí, como decíamos... Sí, sí, lo has dicho antes. Sí. Sí, sí. Muy bien. Hay que combinar ahí, claro, hay que combinar un poco la parte cualitativa y la cuantitativa, de forma que no quede todo en una simple estadística, ¿no? Sino que saquemos conclusiones de uso real, ¿no? Y conclusiones de uso futuro, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Muchas gracias. Y si no, pues damos por terminado este panel. Disculpa. Nada, simplemente me gustaría felicitarles a los tres y preguntaros si este análisis, súper interesante, si este análisis se va a aplicar, si prevéis hacer alguna aplicación didáctica con los resultados de esta investigación. Gracias. Sí, no sé si Fernando quieres responder. Bueno, muchas gracias, Sara, por la pregunta. Otra de nuestras proyecciones, de hecho, era, por eso Paulina dijo, vamos a mencionar una de las proyecciones por el tiempo, pero en realidad era para desarrollar material didáctico que podría apoyar la escritura del estudiante. También mezclarlo un poco con la pedagogía basada en el género discursivo y trabajar estos como aspectos léxico-gramaticales que te permiten, en este caso, instanciar, por ejemplo, los movimientos y los pasos retóricos de los géneros. Por eso también la otra proyección es distinguir entre géneros, ver qué pasa, por ejemplo, con una demanda y qué pasa con un proyecto de contrato colectivo para evidenciar efectivamente qué está pasando con estos rasgos lingüísticos discursivos. Muy bien. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, damos por terminado este día intensísimo de presentaciones y mañana seguimos. Tenemos una plenaria a las 10 y pósters un poco antes. Nos vemos todos mañana. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego.